Hola amigos pescadores, estamos en Florianópolis, en Canas Vieiras, Brasil. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con la pesca nocturna acá en el muelle. Se está dando la pesca de pez espada, para nosotros conocido como el pez sable. Es una especie cazadora que come, bueno, en la costa atlántica cornalitos. Y acá hay algo similar, cornalito también, así que se acerca de noche con las luces, se pesca con una boya luminosa, encarnando con filete de pescado y haciendo un spinning liviano, muy entretenido por cierto, cazador, una linda especie. Y bueno, vamos a ver si le podemos traer algunas imágenes de lo que se puede hacer acá en Florianópolis. Como la agarró, que se enganchó. Eso funcionó, funcionó, pescadora. Si se sale o no sale, ponete así que te saco la foto de este lado. Largo, ¿eh?
Bagre, bagre, mimoso. A fondo, ¿no? Bueno, gente, acá estamos en el centro de Canas Viejas. Ya compramos cañita con la línea que va, todo. Así que ahora nos vamos a comprar la carnada. Esto se llama sardina anchoa fresca. Así que entusiasmado, porque ayer hubo pique, hoy vamos a ver. Tenemos suerte y sacaron, que sea uno quiero sacar. Nunca pesqué esta especie. Para nosotros es el pesable. Así que bueno, estamos yendo a comprar la carnada. Está masticando. No la afloje, si lo tenés. Ahí, dale, dale. Como da para atrás, es como da para atrás. No, pero vos tenés que recoger más. La caña más abajo y recoge más. Más abajo, más la punta abajo, la caña. Ahí, ahora subí. Ahí, dale. Espada. Sí. Pegamos los dos. Alto, diente. Va a ser la señora la encargada. Vamos. Subilo, Oh, ahí está. Espada. Quedó mal atado. No, dejale que baje un poquito más. Está agarrando ahí, mirá. Pero es que está mal, No importa, vos dejale, dejale. Dejale que se vaya. Ahí también lo agarraste. Ay, qué bien. Pero dejale un poquito más abajo que vaya. Ahí, afloja ahí, ahí. Subite, subite. Ahí, déjale que lleve, déjale que lleve. Déjalo, exacto, déjalo que lleve. Cuando él te agarra, déjale que lleve. Ahí, déjale, 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 déjale. Mira cómo te ves. Dale. De vuelta. ¿Está o no está? Ahí está. Sí, está. Está, está.
Bajá la caña más, bajá la caña más. Recoge más, bajá y barre. Ahora dale para arriba. Cuidado la nena, Facilongo. Con el artificial, pero qué lujo. ¿Cuánto sacaste? Este es segundo. ¿Es un sonajerito ese? Sí, eso lo voy a filmar. Está muy flojo. Lindo espada. Vamos, vamos. Gracias. Se va a ver bien. Está, gracias. Ahí vos, pegó tu espada. Ahí está. Gracias a usted que me ayudó. Sí. Es para vos. Este es para vos. Muy bien. Globito, mira. Un globito. Sí, ¿se va a hinchar? Sí. Ahí va. Partiendo carnada para todos lados. Sí. Me picó allá abajo ese. Sácalo ahí. Con la pinza, dale. Por la luz ahí se ve mejor. Espectacular. Bicho. Ahí va, Esta. Ahí va. Muy bonito. ¿Está linda? Hacela así, mira, ponela por acá. Ahí se ve bien.
Ahí. Ele falou, vá, vou dar com peixe nela. Vai, vem agora, vem agora. Ó, oh, eu quero ver no sol do seu peixe. Que tá de tênis? Aí, ó, ela tira uma mão. Aí, ó, aí, ó. Olha aí, vou tirar uma mão. Não, não sei. Não, mas é que ela tá no... Bien, excelente. Bueno, gente, espectacular la pesca de pez espada, como la llaman acá en Brasil, en Florianópolis, a esta especie que nosotros llamamos pez sable, muy cazadora, muy divertida la pesca, spinning liviano, con carnada, anchoa, y de anchoa bien atado. Y bueno, el resto es tirar y traer lentamente, moviéndolo con pequeños tirones de caña. Y bueno, la luz que atrae muchísimo. Y también marca el pique, ¿no? Cuando la luz se mueve es porque está el pique. Así, espectacular la pesca acá en Florianópolis.
Bueno, los youtubers, acá estamos conociendo Playa de Rosa, Florianópolis, Brasil. Mirá, qué lugar, qué playa, espectacular. Morros, agua clarita, mirá la arenita, lo que es. Hermoso. No te dan ganas de volver. Espectacular lugar, ¿eh? Vamos a ver si nos damos un bañito. Mucha gente acá, hermosa playa. Thank you.
Ahí en la cajón tiene pescadito. ¿Eh? Corvina. Mira qué buena corvina. Ah, ¿verdad? Tremenda corvina. Sí, mira, gordi. Gordi. No. Un perro. ¿Cuánto es corvina, gordi? No sabía que había corvina ahora. Eu sou Fernanda, eu vou levá-los até o barco para a Ilha do Campeche. Todos me compreendem? Sim. Sim. Qualquer dúvida, levante a mão, tá? É, eu vou levá-los até o barco para a Ilha do Campeche. Quando vocês chegarem na ilha, o marinheiro vai dizer o horário de regresso, tá? Prestem atenção no horário, não pode perder o barco. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Quando vocês descerem do barco na ilha, os guias da Ilha do Campeche vão falar com vocês. Eles vão fazer uma roda e vão falar sobre as atividades que tem lá. Que é caminhada, as trilhas e snorkel. Tudo bem? Tudo bem. Essas atividades têm valor cobrado à parte. Bueno, gente, ¿cómo andan? Acá estamos haciendo un poco de turismo, ya hicimos pesca. Estamos por ingresar a la embarcación que nos va a llevar a la isla de Campeche, el lugar tradicional de la isla. Un agua clarita, muy calma y playa de agua de arena, así que le vamos a dar la opción turística espectacular acá en Gloria Campeche. Acá estamos, llegamos al lado Campeche, miren qué paraíso espectacular, Florianópolis, Brasil. Bueno, venía a hacer turismo y pesca, un lugar hermoso. ¿Tiene cualquier duda? ¿Puede hablar? ¿Bien? Sí. Bienvenidos. A Ilha do Campeche es un lugar protegido por el órgão brasileiro, porque tiene inscripciones de pescas y a paisaje y tal. Entonces tiene unas regrinhas. La primera regla, para bañarse. Ela pode acá, nesta área, porque acá tem embarcações para lá também. Quais são as rotas? Esta roca, já de lá, não pode subir.
es perigoso y tiene inscripciones para entretenimiento. La playa puede caminar tranquilamente, no tiene problema. Solo peço que no tire las caracoles. ¿Los caracoles? Bien. Acá no tiene coleta de basura, bien. Então tiene que volver con su basura. Bien. Aquí también tem un animal chamado coati. Sim, los coatíes. Ah, os coatíes. Uhum. São animalitos, não alimentados. É um clima ambiental, então tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele pode roubar essas coisas. Então, cuidado com eles. Aqui a gente também tem um restaurante, onde tem sombrinhas, e tem banhos para usar gratuito, não tem que pagar. Acá estamos en Playa Forte, vamos a dar un bañito espectacular, el agua, tranquilidad, lindo lugar. Hay que acceder unos 500 metros por una cuesta, pero vale la pena. Praia Forte, Brasil, una de las playas de agua más caliente de la isla, espectacular, sin olas, agua verde, clarita, arena blanca, otro lugar a visitar en Florianópolis.
Mira todo lo que vinieron. ¿Dónde? Mueva, mueva. Mirá, de la... buenísimo, mirá. Mirá, muy bueno. Ahí van otro. Otro. Estás a punto de soltar esa manada, estás seguro, bailo. Ahí hay otro, están todos locos. Dejale la cáscara también. Mira, mierda, tenés como 5 monos, mamá. Se rejuntaron. Ah, traes una banana. Una fiesta de monos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Te lo doy. Sí, dáselo. Sí, sabes, ahora se armó. Mirá con lo bien que la agarraron. Está colgado de las patas comiendo, boludo. ¡Mami! Podemos, che, y si volvemos en barco, podemos volver en barco. Retorno en barco, sí, ¿sabes que me parece que sí?